Ok, Shalom. Primero quiero empezar a dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Okakudash, doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra del molino. Y Shalom a ustedes, hermanos, laborando y empujando esta palabra en sinceridad y en verdad. Yo soy el hermano Abraham del Capo aquí en GMS Chicago. Regresando a hacer otro video por el Espíritu Santo. Ojalá va a ser edificante y. En esta lección, quiero sacar esta profecía de Isaías 63, que nos da una imagen, nos pinta una imagen en nuestra mente, cómo se va a mirar el juicio contra los enemigos del Señor de Yahweh, Bashem, empezando con Esaú Edom. Ok, Esaú Edom, que, las escrituras dicen que íbamos a tener guerra con Amalek de generación a generación. Alright. Y hasta la fecha miras esa guerra entre Esaú Edom y Jacob. Alright. Este es el libro de Isaías 63 y versículo 1 dice: ¿Quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Basra, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Este hombre que viene desde Edom, right, y tiene sus ropas manchadas rojas, all right, es Yahushai, right, que Yahushai va a venir con los ángeles, va a venir con con los ejércitos de los cielos, right, los ovnis. ¿Y qué van a hacer cuando vienen? Right. Van a venir a agarrar para atrás el reino. Right. Y ahorita que está en dominio de Sabotón, se lo va a quitar por fuerza. Right. Dice, ¿por qué están tan rojas tus ropas como si hubieras estado pisando uvas? Right. Como en esos días pisaban las uvas a hacer para hacer vino, ¿verdad? So, cuando pisabas las uvas, te manchaste. Pero esto es simbólico por la sangre que va a ser derramado. Ok, dices, estuve pisando el lagar, yo solo, no había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos, como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios, su sangre me ha manchado la ropa. Right. Eso está, esto es simbólico, las uvas a los enemigos del más alto, empezando con Esaú. Right. Vamos a Salmos 83, que nos dice que el Señor tiene enemigos. Es eso, Salmos 83 y 1. Oh Dios, no guardes silencio. No cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios, no oyes el alboroto que hacen tus enemigos. Right, ahí está. No ves que tus arrogantes adversarios se levantan, inventan intrigas astutas contra tu pueblo
conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia, que no trataron mucho a borrar a nosotros y no, nuestro nombre, el nombre de Israel, y los nombres de nuestro Dios, que es nuestro poder. All right. Dice, efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra. Los idomitas, right? So, esta lista de enemigos empieza con quién. Los idomitas y los ismaelitas, los moabitas y los agarenos. Okay. So, estas naciones, right, son enemigos del más alto. Right. Y empieza con Esaú Edom, y por eso está escrito esto en Isaías 63. Right. Right, so regresando a Isaías 63 y versículo 4. He llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que yo mismo me interpuse para salvarlos. Con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Right. So, nuestro Yahweh Shemiah es el único que nos puede ayudar, salvar de nuestra situación aquí en América, la tierra de nuestro cautiverio de servidumbre, como era la tierra de Egipto en los tiempos antiguos. Right, este es el versículo 6. Aplasté a las naciones en mi enojo. Las hice tambalear y caer al suelo. Y derramé su sangre sobre la tierra. Right, las escrituras dicen que no debíamos de contaminar la tierra de sangre, porque la sangre contamina la tierra y no puede ser expiado si no se ha derramado del que derramó la sangre. Y entonces esta tierra está contaminada con el sangre de los israelitas, right? Está derramado por todo este país, right? So, ¿cómo va a estar limpiado este tierra por expiar la sangre de Esaú Edom? Que okay, este es Números 35 y Números 35 y 33. Okay, dice, y no contaminaréis la tierra desde donde estuvieres, porque esta sangre amanciará la tierra, ¿verdad? Lo va a contaminar, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. So, esta sangre está amancillado. Está contaminado por la sangre que fue derramado
de los israelitas por el mano de Saúl. No. Eso no puede estar expiado, sino por la sangre de Saúl, que todavía no ha pasado, ¿no? Saúl no ha pagado por sus maldades que ha hecho contra nosotros, el pueblo de Israel. Right. Right. Voy a regresar a Isaías 63 y 7. Hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Right. So, el más alto no viene a salvar a todo el mundo, a todas naciones, a todos pueblos. Right, a todas gentes, no, él viene a salvar a Israel. Right? Que la mayoría están aquí en América y también están esparcidos por toda la tierra, entre todas las naciones. Eso se van a aparecer como las otras naciones. Right? Dice, él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme. Y se convirtió en su salvador. Cuando ellos sufrían, él también sufrió. Y él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió. Los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Right? El Señor siempre nos salvó de nuestros tiempos difíciles. Y nosotros estamos en esta situación porque lo hicimos nosotros mismos a nosotros. Es nuestra culpa. Okay. Dice, pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos y por eso nos entregó en las manos de nuestros enemigos. Dice, entonces recordaron los días de antaño, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto, clamaron, ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar, con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió a su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? ¿Dónde está aquel que manifestó su poder cuando Moisés levantó su mano, el que dividió el mar delante de ellos y se hizo famoso para siempre? Right? Y ahora estamos en esa misma situación en que estamos llorando al Señor, regresando al Señor, right? Y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Right. Dice, ¿dónde está el que hizo pasar por el fondo del mar? Eran como magníficos sementales que corrían por el desierto sin tropezar, al igual que el granado que desciende en un valle pacífico. El Espíritu del Señor les daba descanso. Tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste una magnífica reputación. So, ¿ahora qué? Va a ser igual. El más alto es conocido por el juicio que ejecuta. So, el juicio que va a ejecutar en la tierra va a ser a librar su pueblo de Israel con mano poderosa. ¿Y cómo lo va a hacer? A traer, a rodear todas esas naciones a él. Porque todo en esta tierra y en los cielos es suyo, es de él. Right?
So, el más alto va a ser que su reputación sea conocido, que se acuerden, right, y que lo temen, right, a él y a su pueblo, por todo lo que va a hacer, porque ahorita el temor de Yahweh Shimshai no está en la tierra. Right. Pero está bien, está bien. Nosotros lo conocemos y ustedes lo van a conocer en una manera difícil, man. Y va a ser por fuego, destrucción, sangre y muerte, man. Ok. So, yo lo voy a acabar, hermanos. Ojalá este video fue edificante. Y como siempre, todo gloria y alabanza va a Yahweh, va a Shem Yahweh Shai, va a Shem HaKadosh. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra del molino. Y hasta la próxima. Shalom.